Y hola, ¿qué tal, gente? Vamos a ver el siguiente curso de programación, que es cómo usar los operadores aritméticos. ¿Cuáles son los operadores aritméticos? Si siguen preguntando si siguen haciendo esta pregunta y están en la universidad. Al chile, cuestiónense bien que están haciendo en la universidad. ¿Por qué? Porque los operadores aritméticos son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y aquí en programación hay un quinto que se llama el mot. El mot, no moto, mot. El cual es el resumido de una división, pero bueno, ese ahí cuando se ocupe lo usamos. Así que bueno, qué mejor que hacer todo el programita con las cuatro operaciones en un mismo programa. Así que vamos a preguntarle al usuario, que si ya son cosas que tenemos que saber, porque ya lo hemos visto en otros videos y como yo lo he hecho, cómo recolectar respuestas. Vamos a hacer un ciclo, vamos a hacer un do. Que de hecho que me falta un string respuesta. Ahí me do. Vamos a hacer un do while. Mientras respuesta sea igual a así, se va a repetir. Bueno. Ahí me. ¿Por qué dices que no? El uso de la variable. Ah, okay. Tengo que iniciar. Ahí me. Bueno, así que vamos a limpiar la consola primeramente con console.clear. Ahí me. Ahora vamos a preguntarle al usuario. Punto readline. Es que me ando yendo por otro rumbo. Vamos a ver, escribe el primer número. Vamos a ver, número. 1 es igual a doble punto. Ándale, es mero. Jorge, ¿por qué dice números igual a doble punto parse? Porque si tú guardas. Vamos a empezar primeramente. Lo que tú escribes en la consola son puros string. Y como vimos en los primeros videos, si tú agarras un string y un string y lo sumas, se concatenan, o sea, se pegan los números. Si tú agarras un string y un número se concatenan, o sea, si pones el número es 50 más 2, se va a poner 50 más 2, no se va a sumar ni se va a saber nada. Si tú quieres guardar un si tú agarras una variable número, o sea, double o string, digo double o int, que es en este caso, y le quieres meter a fuerza un string, te va a marcar un error. ¿Qué hay que hacer en eso? Parsearlo. Parse es como convertirlo, ¿sí no? O sea, va a convertir lo que es el string a un valor numérico para poder operarlo. Por eso hay int_parse, o sea, int.parse. Hay double.parse, ahí está. Long, que es punto, también, que también es numérico. Long.parse. Igual también hay string. Bueno, en string es punto to string. Pero bueno, son conversiones de número, no, no se me espanten. Igual si lo marcan directo le va a marcar error, y aquí el mismo foquito le va a decir cómo solucionarlo. Y si no, me preguntan. Así que bueno, console.writeline. Vamos a ver, escribí el número 2. Escribe el segundo número. Número 2 es igual a double.parse. Ahí mero, ahí. Double.parse console. Mira. Vamos a ponerle resultados. No. El resultado es igual al número 1. El número 2. Y aquí le acabo de cajetear porque es suma. Resta. Divi y multi. Aquí ya le había cagado. Ahí está. Vamos a poner la suma. Es igual al número 1 más número 2. Es más, de hecho, vamos a ponerla directo. Console.WriteLine. La suma es número 1 más número 2. Y esto va entre paréntesis porque si no se va a concatenar. Ahí mira. Ahora. Cerramos con punto y coma. Vamos a copiar y pegar como todo buen programador.
1, 2, 3, 4. La resta es, la multiplicación es y la división es. Aquí únicamente cambiamos los signos, es menos. La multi es un asterisco, ya saben. Si no saben, como digo, pues tienen que estar haciendo ahí. Así que pues vamos a darle. Pero antes de todo, la pregunta, mandito, la pregunta. Console.WriteLine desea repetir el programa. Respuesta es igual a... que ahí que me la marque. Ay, mira. Así que este lo dejamos. Ahí está el programa. Vamos a ver qué nos pasa. Vamos a ver. Primer número. Primer número vamos a poner 15. Segundo número vamos a poner 2. La suma es 17. La resta es 13. La multiplicación es 30. La división es 7.5. ¿Desea repetir el programa? Sí. 78, 52. Ahí mero. ¿Desea repetir programa? No. Y se cierra la vela. Así que bueno, gente. Así se usan los operadores aritméticos con números. Obviamente, si yo le quito los paréntesis a estas cosas, se van a concatenar. Van a ver. No machéngase primeramente. De hecho, también lo marca con error. Van a ver qué pasa con la suma y la resta. Se va a poner pegado los números. Primer número vamos a ponerle 100. Vamos a ponerle 1000. Y el otro 5000. Como ven, lo que les estoy diciendo, se concatenan. Concatenar es pegar. Se pegó lo que es el 1000 con el 5000. Y pues no se sumó ni se restó. Por eso digo, si ustedes pegan un string con una variable tipo número, se va a concatenar. Igual si lo hacen con un string y un string. Por eso es el uso de las variables en cada tipo. Y también los paréntesis. Porque como vieron, se los quité y se desmadre. Lo cual está mal. Pero bueno, ese es un pequeño fallito de lógica. Así que bueno, no tiene más caso los operadores aritméticos. El que más se usa en este caso pues es la concatenación, la que es la suma. Y ya por lo demás, como lo vas ocupando, pues, si ocupas restar, por resta. Si ocupas dividir, pues divides. Así que bueno, gente, hasta aquí queda este video. Algo rápido, algo sencillo. Así que vamos a seguirle pues.